Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, buenos días a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Para mí siempre es un honor, un inmenso placer, una posibilidad que de verdad me siento privilegiada de que ustedes me permitan compartir en sus hogares. Yo sé que hay mucha gente que siente uno cercano, incluso me encuentro con gente en la calle y dice, yo siento que usted es familia mía, es conocida mía, porque uno tiene muchos años entrando a sus hogares, eso pasa. Y a mí me pasaba con otra gente, me pasaba con Muchilora, por ejemplo, que después trabajé con él, que le veía desde el Seibo y tú dices, bueno, pero esta gente me parece que la conozco, le conozco el humor, cómo piensan, cómo ven la vida, cuáles son los valores que tiene. Y la gente poco a poco va haciendo esa relación, así que yo quiero agradecer, yo me siento muy honrada de tener esa posibilidad, es un honor para mí. Y aquí trabajamos seriamente por ofrecerles un programa de calidad a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 4512, eso depende de su señal de cable, y a los que entran en nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por suscribirse, por estar todos los días. Ahí tenemos en vivo. Hay un grupo de gente que trabaja para que esto sea posible. Pedro Luis, Heredia, el equipo que está aquí, mucha gente que trabaja y hace posible cada día que nosotros tengamos esta presencia, María Teresa, que luego está al final. Bueno, de modo que nada se da en solitario, todo con la colaboración de mucha gente. Agradecemos a esa gente, hoy es un día para dar las gracias. Yo estaba revisando hoy el sistema de Naciones Unidas, declaró el día 11, el día de hoy, como Día Internacional de la Niña. Es un día muy relevante y algunos se preguntarán, ¿por qué un Día de la Niña? Yo he visto gente que se pregunta eso. Yo pienso que lo que somos de niñas o de niños, pero en este caso de niñas, porque se escoge a la niña porque las mujeres en sentido general encuentran más brechas. Pero además, hay una circunstancia muy dura. Miren, hablando de niñas, yo estuve conversando con alguien de una menor que todavía no he localizado de forma directa, porque eso tiene unas implicaciones. No voy a decir lugar, no voy a dar datos que puedan llevar hasta ella. Solo quiero decirle que está embarazada en los primeros años de su vida. Ha pasado poco más de 11 años de edad y ya está embarazada. Ese embarazo vino después de una relación directa con un señor y la familia consideró que si estaba embarazada era mujer, que es un término que lo escuché alguna vez o lo leí alguna vez en una investigación que hizo Tajira Vargas. El concepto en los campos nuestros, en las comunidades nuestras, que cuando una niña tiene relaciones ya es mujer, por eso dicen, te hicieron mujer. A una niña no la hacen mujer por tener relaciones sexuales. Una niña sigue siendo niña, solo que embarazada. Una niña sigue siendo niña, solo que abusada. El sistema en general considera que cuando está frente a una adolescente que ha dado a luz, ya es mujer. Para comenzar por ahí, se le niega la posibilidad de ser niña. No solo está el hecho de que esa niña es sometida a una vejación, a un abuso, a una agresión. En todos los casos, cuando hay una diferencia de edad que supera los 5 años, es un delito. Es un delito. Pero en nuestro país se ha normalizado. Y nosotros vemos a muchas niñas, de hecho, el informe que se dio recientemente del embarazo en adolescente, te encuentras con niñas de 11, 12, 13 años, embarazadas, teniendo hijos en nuestras maternidades. De verdad, de verdad, de verdad, eso parte, eso rasca la vida, eso parte el corazón, eso siembra a esa niña en la pobreza, eso la excluye, eso le limita la vida. Es que eso interrumpe su niñez. Para comenzar, esas niñas pasan de jugar con una muñeca a tener un bebé, como responsables de ese bebé. Eso interrumpe su escolaridad. Generalmente las chicas que salen embarazadas o que son embarazadas porque no salen solas a una edad tan temprana, son chicas que están en un entorno de pobreza y de miseria y terminarán fuera de las aulas. Eso las expone a una situación peculiar y particular de violencia. Y yo, escuchando la historia de esa niña que además ha sufrido la tentativa de varios abortos, con lo cual esa niña podría perder la vida. Les digo,
yo necesito hacer un contacto directo. Este tipo de casos generalmente ni siquiera los expongo en el aire. Lo estoy exponiendo hoy porque tengo la seguridad de que ellos no sabrán ni siquiera hacer la conexión. Porque me estoy botando de todos los datos específicos. Pero eso, en cierto modo, lo que podría es limitar y en nada sirve. Y yo decía, una niña sí, que ha sido abusada, que ha sido sometida al abuso de continuado y que está en un estado de embarazo, con esa edad. Anoche yo comuniqué, puse en mi cuenta de Instagram y les voy a invitar a que entren, pero además lo voy a presentar aquí después de la pausa porque no quiero vincular una cosa con la otra. Pero sí puse, porque lo de hoy es una fiesta, es una restitución de derechos, es un llamado y quiero hacerlo aparte. Porque ahora le estoy hablando de los pasos más tristes que podemos encontrarnos en esa niñez de esa niña. Pero de ahí rescato el testimonio de dos mujeres. Yo subí en mi cuenta de Instagram un mensaje que está en colaboración con Plan Internacional. No es un contenido comercial, lo hice porque yo quise. Me pidieron grabar un mensaje y lo grabé aquí. Los muchachos saben, ayer cuando terminamos el programa, les dije, ustedes me ayudan y grabamos esto, y grabamos un mensaje. Ese mensaje lo que está invitando a las mujeres a que publiquen una carta a las niñas que alguna vez fueron. Y le pone una edad con 16 años. Entonces yo lo puse. Y algunas mujeres me decían, ay, yo le diría tantas cosas bellas a la niña que yo fui cuando tenía 16 años. Y otras, yo le diría que tantas cosas animadas. Y aparecieron dos personas que me escribieron por cuenta privada, por mensajería directa, diciéndome, yo le diría que a los 16 años estaba siendo abusada sexualmente. Óiganme, qué lastre cuando miras atrás y dices a los 16, a los 15, a los 14, a los 13. Y he visto hombres aquí. Recientemente leí en el periódico que era una niña vinculada a él de 8 años. Este día, que es el Día de la Niña, también quiero llamar la atención de los medios de comunicación que publican las fotografías de los padres agresores, dando sus nombres y su dirección y dicen que protegen el nombre de la niña. ¿Cómo pueden ustedes proteger la integridad de la niña si ponen sobre la mesa la integridad del padre? ¿A quién se le ocurre sacar la fotografía de la escuela donde estudian, del colegio donde están, de la casa donde viven, del padre que las crió, de la tía, de la abuela, y no dan el nombre de la niña y la están protegiendo con eso? Es una estupidez, perdónenme, desde todo punto de vista, pero yo sé que hay gente que no lo hace porque quiere hacer daño. Es a esa gente que yo le convoco. Es a la gente que tiene conciencia. A veces uno tiene dudas porque no se enseña para tratar estos temas se aprenden con los días. Y yo recuerdo, es sencillo, me parece como un anuncio que había, siempre lo digo, que decía, imagínese que usted va en la calle, imagínese que un niño le tira la almohadilla para limpiarle el vidrio de su carro, imagínese que tiene que arrancar, que tiene la presión, que usted arranque y el niño cae. Ahora imagínese que es su hijo. En ese momento las ideas se te aclaran. Cuando piensa que es tu hijo, que es tu sobrino, que es tu pariente, que es tu hermano, que es tu niña, que es tu hija, que es tu sobrina, que es la chica que tú adoras y quieres. Entonces, las ideas para los periodistas se aclaran muchísimo cuando hacemos ese ejercicio. Eso se llama empatía. Eso es tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Porque lo idóneo sería que existieran instituciones de lo suficientemente, con suficiente solvencia, para que cuando este tipo de cosas pasen, alguien de esa institución llame al periódico, llame al periodista, o llame, aunque sea yo misma. Yo misma hago un acto de esa naturaleza y yo no tendría ninguna objeción. Ningún problema, me parecería un buen signo que me llame una trabajadora social y me diga, Edith Febles, mire, yo sé que usted es una persona preocupada por las niñas, pero en el día de hoy en su programa se ha cometido un perjuicio en contra de una niña. Y yo le voy a preguntar qué fue y probablemente me disculparé. Y lo que tendré que hacer es tratar de restituir de alguna manera el daño que he causado. Si hay una cosa que una sociedad tiene que cuidar, son sus niños y sus niñas y son sus envejecientes. Eso describe el nivel de desarrollo que pueda tener un país, pero lo que es más, su dignidad. Cuando tú eres una persona adulta, cuando has crecido en una familia, si no eres capaz de cuidar de los más viejos y si no eres capaz de cuidar a los que están llegando, entonces dime de qué vale estar vivo
No lo quisiera ni estar vivo. Porque si a ti te cuidaron, a ti te limpiaron, a ti te bañaron, a ti te dieron leche, a ti te acurrucaron, y al final de tus días lo que esperas es tener a tu lado a alguien que te quiera, alguien que te aprecie y alguien que te cuide, ¿vas a pasar por la vida sin hacerle eso tú a nadie? Mi padre decía, y era un campesino, que nosotros tenemos siempre que verificar si cuidamos de otro ser que no seas tú que tenga vida. Oigan eso, de otro ser que no seas tú, porque nos cuidamos nosotros mismos. Tú dices, bueno, tengo una mascota, no tengo nada, pero tengo una mascota, la cuido, está vivo, en la vida, estoy cuidando algo que vive. Una planta vive, pero si es una gente, y si es una persona anciana que tú dices, echo para atrás una mirada y le cuido, es una niña y es un niño. Yo no sé qué puede tener en la cabeza un hombre, por ejemplo, que agrede a una niña adolescente o que se dispone a tener sexo con una niña de 11, 12, 13, 14, 15 años y es un viejo. El Evangelio, a todo el mundo, incluyendo a ellos, dicen que le teme. Dice en uno de sus capítulos que se amarre una piedra en el cuello y se tire al mar. Oigan qué destino más desgraciado. Ahógate con una piedra para que no pueda salir. Eso es preferible a que le haga daño a los niños. Hoy es el día de la niña y muchas niñas nuestras se le priva de ser niña. Por ellas comienzo este programa. Voy a la pausa y regreso de una vez. Gracias a ustedes por estar ahí.